Ok. Muy buenos días amigos que se conectan a esta transmisión en vivo y en directo de Sinaloa en línea. Pues ve usted este brutal impacto que se da esta mañana de sábado, este día aquí en el Boulevard Francisco Labastido Ochoa, o el Malecón Nuevo, como usted quiere decirle, justo frente a la Torre de Santa María, entre la Forum. Dos mujeres resultaron lesionadas, aunque usted está viendo un impacto, pues ahora sí quedaría para más, pero dos mujeres afortunadamente, se diría pues que este impacto pues hubiera dejado cosas lamentables. Sin embargo, pues las mujeres resultaron lesionadas y fueron trasladadas a hospitales de aquí a la localidad. El impacto se da entre esta camioneta Renault Duster color negra con placas de Sinaloa y un carro de servicio panamericano, un carro de transporte de valores. ¿Qué fue lo que pasó? Más o menos nos explican. Lo que sucede es que las mujeres, al parecer, iban cruzando esta rúa, al parecer cruzaban de norte a sur, por el malecón nuevo, el bulevar Francisco Labastido Ochoa. Iban cruzando aquí en el desarrollo urbano Tres Ríos y la camioneta de valores circulaba de oriente a poniente. ¿Qué quiere decir esto? Que la camioneta pues llevaba su preferencia. Se atraviesa la camioneta de valores, el vehículo blindado llevaba su preferencia. Se atraviesa esta unidad Duster en la que iban dos mujeres. Se atraviesa y pues son impactadas de su costado derecho por esta unidad de valores. Sí, efectivamente, Juan José Cárdenas, hacían de haber ido los de la camioneta de valores panamericana. Sin embargo, pues la preferencia es de ellos y pues hasta donde está el conocimiento, quiere decir que pues invadieron un carril estas mujeres, supuestamente hasta este momento lo que nos dice la autoridad, que las mujeres invaden el carril porque lleva preferencia la camioneta valores y se da este brutal impacto aquí en el desarrollo urbano Tres Ríos. Pues con esto nos vamos levantando, con esto iniciamos la mañana, íbamos a una conferencia de prensa. Sin embargo, pues observamos este hecho, ve usted, se tuvo que utilizar herramienta por parte de paramédicos, de bomberos, se tuvo que utilizar herramienta hidráulica para poder abrir las puertas de esta camioneta. Vamos a decir camioneta, aunque es un vehículo en forma de camioneta, la Renault sacó esta unidad, pues es la unidad más barata en su mercado y pues es un vehículo montado, es una camioneta, una especie de camioneta montada en un chasis de un compacto. Y pues esto es lo que sucede. Afortunadamente, como les digo, afortunadamente las mujeres se fueron a un hospital. No se sabe exactamente, aunque dicen que su estado de salud es delicado, pero pues eso es lo que sucede. Es una Renault Duster color negra con placas de Sinaloa. Ahorita se encuentran efectivos del cuerpo de bomberos realizando pues todas las labores, y pues ya una empresa de grúas está haciendo levantamiento de la unidad. Si usted transita por este punto, observe usted cómo está la vialidad. Si viene por el paseo, por el Malecón Nuevo, por el paseo Francisco Labastido Ochoa, así se llama ahora, mucha gente no sabe, pero así se llama. Si usted transita por aquí, ten todas sus precauciones, ya que al llegar aquí a la torre, donde están las dos torres, justo enfrente al Hotel Lucerna, pues se va a topar con este congestionamiento vial. ¿Qué es lo que se recomienda? Pues que no se desespere, que no se detenga, principalmente, no se desespere, no se nos detenga. Ya la autoridad está haciendo lo propio, está haciendo su chamba. Hubo derrame de combustible, por eso los efectivos de bomberos pues utilizaron tierra para evitar que se diera un incendio, o que pues este hecho
lamentable de tránsito que se suscita en la ciudad, pues tuviera otras consecuencias. Entonces, ya la autoridad está haciendo su chamba, no se detenga, siga usted adelante su paso. Esto es, les estamos informando, para eso es este medio, les estamos informando de lo que se está suscitando aquí en el desarrollo urbano Tres Ríos. Un choque entre un Panamericano, un vehículo de valores y una camioneta Renault Duster en la que iban dos mujeres que pues se encuentran ya en hospital siendo atendidas. Eso es lo que se está suscitando. Con esto amanecimos aquí en la capital del estado. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo y en directo de sus amigos de Sinaloa en Línea. Vamos a leer un poquito los comentarios, qué es lo que nos dice la gente. Pedro Huer, buenos días. Humberto Palacio Gómez, buenos días. Pedro Huer, ¿qué pasó? Eso fue lo que pasó, Pedro, lo que te acabo de comentar. Betty Murillo dice, buen día. Saludos de Ciudad Obregón. Un saludote, Betty, desde acá, de la capital del estado, Culiacán. Un saludote para ti y para toda la raza que nos sigue por allá por Sonora. Juan José Cárdenas Tigrillo, así iban, dice. Ana Silva Zazueta, bonjour. Luis Flores, todo bien, amigo. Todo bien, bendito Dios. Jairo Rodríguez, que quemen más, dice. Antonio Pineda Bañuelos, como siempre, oportuno en los eventos. Saludos. Gracias, Antonio Pineda. Armando Castro, ¿dónde fue eso? Estamos por el Malecón Nuevo, o se llama en sí Boulevard Francisco Labastida Ochoa, es el Malecón Nuevo. Estamos justo frente al Hotel Lucerna, ese que estaba usted viendo en pantalla es el Hotel Lucerna. Aquí es el cruce donde está la Torre de TV Azteca, se llama Torre Santa María, pero pues la gente la conoce como la Torre de TV Azteca, las dos torres que están justo frente a Forum, antes de llegar al Starbucks. Aquí en este punto fue donde se suscitó pues este hecho. Muchas veces no sabemos exactamente cómo venían las mujeres, pero muchas veces la gente sale del Hotel Lucerna y por en vez de ir a dar la vuelta hasta allá, cruza de frente. La gente se mete por ese, sale por ese lugar y cruza hacia enfrente. Es un cruce prohibido, pero lo hacen. Entonces, eso es lo que en ocasiones sucede. No sabemos en este caso, no sabemos si fue el caso, sin embargo, nos ha tocado ver que la gente sale del Hotel Lucerna y se viene de frente para cruzar o meterse al carril que comunica al poniente de aquí del Malecón Nuevo en el desarrollo urbano Tres Ríos. Entonces, aquí en este punto sí se han dado varios hechos de tránsito. No había visto uno tan fuerte como este. La verdad es impactante observar la camioneta cómo quedó. Usted véala, es muy impactante observar cómo quedó la camioneta. Por eso les digo que para este tipo de impactos, pues fue poco lo que sucedió. Y bendito Dios que las mujeres, pues las dos mujeres que venían en esta unidad, pues resultaron, pues heridas pero con vida. Eso, ¿ve usted cómo quedó la llanta de la unidad? Observe usted cómo está la llanta, pues prácticamente quedó doblada, quedó volteando hacia donde van los asientos de la unidad. Nada más ve usted el impacto. Imagínese usted ir en esta unidad cuando se impacta, ha de ser pues súper impresionante. Principalmente el choque se dio en la parte trasera, lo agarró, ahora sí que lo centró, la centró centradita la unidad, la agarró en la parte trasera, por eso fue que las dos mujeres iban en la parte de adelante, por eso fue que no sucedieron, pues no pasó a mayores, pero pues es lamentable que se sigan suscitando hechos de esta manera. Sí, la gente transitamos muy recio en la capital del estado, es verdad, transitamos muy recio y sí falta mucha educación vial. Roberto González dice, falta educación vial, efectivamente. Armando Castro, ¿cómo están las mujeres? ¿Están lesionadas? ¿Se encuentran heridas? En un hospital, las trasladaron efectivos de la Cruz Roja. Elementos socorristas de la Cruz Roja las trasladaron a un hospital y nos dicen que están heridas, al parecer van de gravedad, pero pues ya llegaron al hospital, ya están atendidas en el hospital. Ahí están los elementos de bombero, pues lo que hicieron es mantener el lugar cercado y pues rociar arena, porque había derrame de combustible y pues ahí lo que puede suceder es que se puede generar un incendio. Entonces ya ahorita ya están levantando la camioneta. Ahí la llevan ya a la grúa, ahí está el efectivo de tránsito municipal haciendo las maniobras pues para que la unidad quede en esta grúa y sea trasladada al corralón. ¿Ve usted las piezas de la camioneta cómo quedaron regadas en este punto? Esas son las piezas de la unidad, de la camioneta, quedaron regadas en este punto, en esta esquina, en esta transitada esquina de la capital del estado.
Pues esto es lo que sucede, esto es lo que sucedió aquí en Culiacán, es lo que estamos viviendo. Ahí se encuentran todavía los elementos de bomberos pues realizando todas estas maniobras pues para evitar que el derrame de combustible. Ahí está la camioneta todavía derramando combustible. Entonces los efectivos hacen, pues, tiran arena para evitar que se dé un incendio, y pues genere otro tipo de hechos. ¿Cómo están las mujeres? Pues están en un hospital, amigo Armando Castro, y ahorita ya no sabemos su estado de salud. Ya se hace cargo el hospital, y aquí nada más nos dicen que pues iban lesionadas, iban con heridas, pues nos dicen graves, sin embargo, van estables, pues graves estables, pero están en un hospital, dicen. Si ves, el choque fue por un costado, pero prácticamente golpeó más el asiento de atrás y las mujeres supuestamente iban adelante. Eso es lo que nos explican antes de iniciar esta transmisión, es lo que nos explican los efectivos que trabajaron aquí para dar auxilio a las personas, más o menos. José Cabrera Sandoval dice, siempre andan en chinga estos vatos, pero si le metes a lo bruto, pues no puedes frenar. Sí, pues imagínate, tratar de frenar ese vehículo, pues está muy, 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 muy complicado, muy complicado. Y pues ahí están haciendo las maniobras para trasladar ya ahora sí la camioneta al corralón municipal. José Cabrera Sandoval dice, paso el número de Sinaloa en línea. Ahorita se lo pasamos, José, espéreme poquito. Richard Cenicero dice, fiebre de torero, a todo lo que da el sábado, dice. Fiebre de toreto, a todo lo que da es sábado, dice. Adelita Villaseñor con unas caritas. Carlichelvo Bahía Montoya, saludos. Un saludo, Carlita. Un saludo, amiga. Para que vea que sí le hago caso. Después me dice que no, pero sí le hago caso. ¿Qué andamos trabajando? Ya nos dejaron salir. Adelita Villaseñor, saludos, dice. Omar Lara de la Vega, saludos. Un chilango en Culiacán, dice. Perfecto, mi Omar Lara. Un saludote. Aquí andamos al 100. Bueno, güerito, dice. ¿Y el camionero por qué huyó al modo? No, mira, acá está. Allá está al fondo la unidad panamericana, no fue un camionero, fue una unidad de transporte de valores, una panamericana. Allá está aquel lado, allá al fondo se ve, esa fue la unidad que impactó a estas mujeres. Pues lamentablemente, como les digo, las mujeres atraviesan lo que es el Boulevard Francisco Labastida Ochoa o el Malecón Nuevo, como quiera usted llamarle, la atraviesan y pues se da este impacto. Ve usted nada más, ve usted el golpe que sufre esta camioneta Renault Duster. Quedó inservible, totalmente inservible. Jaime Ávila dice, saludos, un saludo, Jaime Ávila. Antonio Rodríguez, ¿cuál fueron los carros? Fue esta camioneta Renault Duster y esta unidad del Servicio Panamericano, esta unidad que está aquí, la 212234 del Servicio Panamericano. Fueron los dos vehículos que participaron en este hecho que se suscita en el Malecón Nuevo. Vamos a ver qué le pasó al Panamericano. Pues prácticamente nada. Nada más le tumbó la parrilla. Pues imagínese usted, vea la defensa que trae esta unidad. Prácticamente no le pasó nada. Prácticamente no le pasó nada al Servicio Panamericano. Pues esta es la otra unidad, la que participó en el impacto, en este fuerte impacto, donde pues resultan lesionadas dos mujeres. Una unidad blindada de Servicio Panamericano de Protección de Valores y este vehículo, esta camioneta Renault Duster color negro, o Duster, algo así se dice, Duster o Duster. Una vez fui a preguntar por ella y me dijeron Duster o algo así. Entonces, pues eso es lo que se suscita. ¡Pásale, jefe! No pasa nada. Y pues ahí ya están recogiendo las piezas de esta unidad, pues para trasladarla al corralón municipal. Y los bomberos pues siguen haciendo lo propio, echando tierra para evitar un incendio, algún tallón o algo, que sea un incendio por la gasolina que está, pues que sigue derramándose. Ahí en la parte de abajo podemos ver, mire, sigue derramándose la gasolina. Ahí está cayendo el gotero. Sigue derramándose la gasolina de esta camioneta Renault Duster color negra. Bueno, ¿cuáles fueron los carros? Pues fueron esos dos. Giovanni Olivares Loera, oh my god, qué choque, dice Mari Sánchez. Saludos, un saludote, Mari, hasta Mazatlán. Miguel Land, Buchona, dice Emma Martínez, no manches. José Ángel León Quintero, ¿dónde fue eso? Fue en el Malecón Nuevo,
en el Malecón Nuevo, justo frente al Hotel Lucerna o la Torre. La Torre Santa María se llama, es la torre donde está TV Azteca, Plaza Forum. En este punto, más o menos, fue donde se suscitó pues este hecho con el que pues, nos levantamos este sábado aquí en la capital del estado, en Culiacán. Vean nada más, imagínense ustedes este impacto, imagínense lo que sintieron estas mujeres al ser arrolladas por el vehículo. Hay que decirlo también, ¿no? Los vehículos estos panamericanos, este es el 21-22-34, estos vehículos pues siempre andan, ahora sí que como alma que lleva el diablo, siempre andan, hay que decirlo, pero pues en esta ocasión, contrario a lo que diga la autoridad, pero hasta donde nos informan, pues el panamericano venía por un carril que es a su favor y la camioneta se cruza para querer ingresar a esta calle a un lado de la Torre Santa María, se cruza y es donde se da el impacto y pues prácticamente está centrado el impacto. Ve aire, es parte de este golpe, es parte de la defensa azul de la camioneta de servicio panamericano de valores, es parte de la defensa color azul que trae la camioneta. Ahí quedó marcada en la puerta, mire, aquí fue donde impacta el lado derecho de la camioneta de valores y pues ya se da todo este golpe. Y prácticamente pues la camioneta se sube, bendito Dios no venía nadie caminando por esta banqueta, que no es muy usual que la gente camine aquí en Culiacán, pero en esta zona donde está Plaza Forum, donde están todos estos negocios, pues sí hay gente caminando, sí es una zona donde la gente camina. Pues esto es lo que está sucediendo. Muchas gracias por estar en esta transmisión en vivo y en directo de Sinaloa en Línea. Nos encontramos justo en el desarrollo urbano Tres Ríos, donde pues hace unos momentos se dio un fuerte choque entre una camioneta de valores, una camioneta del Servicio Panamericano de Protección, esa que está usted viendo en pantalla, la 21-22-34, contra esta unidad Renault Duster, o Duster, como usted sepa que se nombra, pues, y resultaron dos mujeres lesionadas, las dos mujeres que venían en esta unidad. Vea cómo quedó la llanta, lo que le decía hace rato, y pues ahí se sigue dando el goteo de gasolina, se sigue dando, ya la grúa está haciendo pues, la maniobra lentamente para que no haya un roce, no existe un roce entre fierro y fierro, o fierro y concreto, no se dé esa chispa, y pues no se vaya a generar un incendio. Ahí va la camioneta ya para arriba. Ya los efectivos de bomberos pues hicieron lo propio, tiraron tierra para evitar cualquier siniestro, cualquier incendio, y pues los efectivos de Cruz Roja sacaron a las personas, a las mujeres, y se las llevaron a un hospital. Las mujeres, ¿cómo se llaman? Me preguntan. Judith, Sandra y Judith, creo que me dijeron, no sé exactamente, pero me dijeron dos nombres. Lo que es Sandra y Judith, creo más o menos, si no me equivoco, esos son los nombres de las mujeres. Dalia Florerías, saludos a Dalia Florerías. Carliliana Peralta, qué trancazo, lo bueno que no hubo pérdidas humanas, así es lo que decíamos desde el inicio. Jesús García López, buen día y saludos a todos. Elvi Estrella Muñoz, oh, qué horrible, gracias a Dios las guardó. Saludos desde Bogotá, Colombia, bendiciones. Un saludote hasta Bogotá, Elvi Estela Muñoz Mesa. Emma Martínez, pobre carro, dice Raúl Lizarra, ¿qué pasó? ¿Se lesionó a las mujeres? Sí, efectivamente, resultaron lesionadas las mujeres que iban en esta unidad. Bueno, pues ya con eso terminamos esta transmisión en vivo y en directo de Sinaloa en Línea. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? En este punto del desarrollo urbano Tres Ríos, aquí en el bulevar Francisco Labastida Ochoa, lo que sucedió es que esta camioneta Renault Duster fue impactada por el vehículo de valores que está aquí atrás, ese de Panamericano, Servicio Panamericano de Protección. Se impacta, en la camioneta iban dos mujeres, llegan los paramédicos de la Cruz Roja, logran sacarlas y se la llevan lesionadas a un hospital. Arriban elementos del cuerpo de bomberos, pues para evitar, porque había derrame de combustible, se cierra un carril, se cierra de este bulevar y pues ahorita ya están haciendo las maniobras para llevarse la unidad al corralón. Más o menos esto fue lo que sucedió, son dos mujeres lesionadas, nos reportan que están en un hospital todavía, son dos mujeres lesionadas que fueron trasladadas a hospitales. Y pues esto es lo que sucede aquí en la capital del estado. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo y en directo de Sinaloa en Línea. Mi nombre es César López, quedamos pendientes de lo que suceda en Culiacán y en todo Sinaloa. Hasta la próxima.